Hola, bienvenidos. Es un gusto estar con ustedes nuevamente en este video en el cual vamos a ver las propiedades de las derivadas. Cuatro teoremas más. Yo soy Rafael Cervantes y es un gusto estar nuevamente con ustedes y vamos a empezar. Nuestro teorema 6 es de una multiplicación. Es decir, voy a encontrar la derivada de una función por otra función. Para hacerlo un poquito más digerible o un poquito más fácil, yo le voy a llamar a f de x el primero y a g de x el segundo. Muy bien. El teorema de una multiplicación dice lo siguiente. Es el primero, que sería f de x, por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Vamos a hacer un ejemplo en el cual queremos encontrar la derivada de 3x cuadrada más 5x por 7x menos 1. Tenemos la derivada de f de x por g de x, el primero y el segundo. Si utilizo el teorema, digo que es el primero, 3x cuadrada más 5x, por la derivada del segundo, que es 7x menos 1, más el segundo, 7x menos 1, por la derivada del primero, que es 3x cuadrada más 5x. Debemos de dominar ya nuestros 5 teoremas básicos, por lo cual, como aquí no tengo derivada, me queda igual 3x cuadrada más 5x, que multiplica a derivada de 7x me da 7, derivada de 1 me da 0, porque recordamos que la derivada de cualquier constante es 0. Más 7x menos 1 por, ¿cuál es la derivada de 3x cuadrada? Recordamos que el 2 baja a multiplicar al 3 y me quedaría 6x más derivada de una constante por una variable, me queda mi constante. Lo que me queda es álgebra. Esto es igual, 7 por 3, 21x cuadrada más 7 por 5, 35x, más 6 por 7, me da 42x cuadrada, más 7 por 5, 35x, menos 6x, menos 5. Lo único que vamos a hacer es reducir términos semejantes. En este caso sería x cuadrada con x cuadrada. 21 más 42 me daría 63x cuadrada. Después términos con x, 35 más 35 me daría más 70x. Menos 6x menos 5. Este sería mi resultado de la derivada de una multiplicación. Teorema 7. El teorema 7 dice que es de una división, es decir, f de x sobre g de x. Yo llamo al de arriba y g de x al de abajo. ¿Para qué? Porque es más fácil decir lo siguiente. La derivada de una división f de x entre g de x sería el de abajo por la derivada del de arriba menos el de arriba por la derivada del de abajo. Entre el de abajo
al cuadrado. Vamos a hacer un ejemplo en el cual dice encontrar la derivada de 3x más 2 sobre x cuadrada. ¿Cómo queda entonces mi derivada? Decimos que es el de abajo por la derivada del de arriba menos el de arriba por la derivada del de abajo sobre el de abajo al cuadrado. Esto sería igual a ¿quién? X cuadrada que multiplica derivada de 3x, acuérdense, una constante por una variable, la derivada es la variable. Derivada de una constante es 0. Menos 3x más 2 que multiplica derivada de x cuadrada, el que baja es el 2, por x. Sobre x cuadrada al cuadrado me da x cuarta. Lo que sigue es álgebra. Acomodamos x cuadrada por 3, por 3, me daría 3x cuadrada. Menos 2x por 3 me daría 6x. Menos 2 por 2, 4x sobre x cuarta. Términos semejantes, ¿qué me quedaría? 3x cuadrada menos 10x sobre x cuarta. Sacamos a la x como factor común y ¿qué me queda? X que multiplica a 3x menos 10 sobre x cuarta. Por tal motivo, quedaría 3x menos 10 sobre x cúbica, ya que como es división se restan los exponentes. 1 menos 4 me da menos 3. Como es negativo, se queda abajo. Por lo tanto, este sería mi resultado. El teorema 8 dice que una función derivada de una función f de x a la n, donde n pertenece, es un exponente de números reales. Esto es igual a, es muy parecido a nuestro teorema 4. ¿Cuál es la diferencia? Que en el teorema 4 solamente tenemos una constante. Aquí puedo tener una constante y una variable. En este caso sería n que multiplica a f de x, pero a f de x, ¿qué le vamos a hacer? Le restamos 1 y además va a aparecer la derivada de f de x. Vamos a hacer un ejemplo y me queda derivada de 4x menos 5 al cubo. Utilizo mi teorema y ¿qué queda? Baja n, que es 3, que multiplica a 4x menos 5 al cuadrado y agregamos la derivada de la función. La función es 4x menos 5 por derivada de 4x menos 5. ¿Esto sería igual a quién? Yo no puedo multiplicar porque tengo un paréntesis afectado por un exponente. Por lo tanto, lo dejamos tal cual. 3 que multiplica a 4x menos 5 al cuadrado, derivada de 4x me da 4, derivada de 5, 0. Por lo tanto, 4 por 3 me da 12 que multiplica a 4x menos 5 al cuadrado. Este sería mi teorema 8. Y para este bloque vamos a ver mi teorema 9, que sería derivada
de una constante por una función. Acuérdense que k pertenece a los números reales, cualquier número, 4, etcétera, etcétera. Fíjense bien, realmente es una multiplicación. Si nosotros aplicamos el teorema de la multiplicación, quedaría el primero por la derivada del segundo, más el segundo por la derivada del primero. Sin embargo, la derivada de una constante es cero, por lo tanto, la segunda parte se vuelve cero. Por eso mi teorema 9 o mi propiedad 9 es una constante por una función es la constante por la derivada de la función. Vamos a ver un ejemplo. Derivada, vamos a poner una constante que sería 5, que multiplica a 3x cuadrada menos 2x más 1. ¿Cómo quedaría mi derivada de una constante por una función? Esto sería igual a, si aplico mi función, mi propiedad sería 5 por la derivada de 3x cuadrada menos 2x más 1. En este caso sería 5 que multiplica a la derivada que es 2 por 3 me da 6x menos derivada de 2x, recordamos que una constante por una variable, la derivada me da la constante. Y la derivada de una constante es 0. Por lo tanto, mi resultado sería 30x menos 10. Muy bien, jóvenes, con esto concluimos la novena propiedad de las derivadas. Recuerden que son 26 propiedades. Para ello, los espero en el próximo video.